más pues, gordos, con ustedes María José, su presentadora favorita a partir de hoy, porque voy a estar con ustedes para decirles todo sobre la actualidad del mundo, de los famosos del entretenimiento, de mí, obviamente que yo sé que les interesa demasiado. Vamos con la primer noticia, al grano. Parce, están cogiendo de parche el río de Medellín. ¿Qué? Parce, ¿estás bien? O sea, ¿quién en su sano juicio se tira al río de Medellín así en chapuzón? ¿Ustedes qué pensaron, pues, del parque de las ballenitas? Amores, eso está re sucio, recontaminado. Allá meten, ¿usted sabe qué tipo de cosas? Amores, ¿quieren salir con tres ojos o qué? O sea, ¿ustedes necesitan un artículo que les diga, ay, meterse al río de Medellín es malo? ¿Estás bien, amor? O sea, no lo hagas, no lo hagas. Yo necesito un artículo que diga, ve, si te tiras del balcón te vas a... No necesito eso para saber que es malo, así que, bebés, ¿estás bien? Madura, madura. Afganistán, el país más peligroso del mundo, según un artículo, debe estar en el primer lugar. No es por nada, pero pues todos sabemos, o sea, no es como que yo diga, ay, qué desparchamos de vacaciones a Afganistán. No, o sea, por lo menos yo no. Yo no, entonces no sé, o sea, bebés, cuídense. Aunque bueno, Colombia no es que esté tampoco súper parchado, pues, quien no diga que seguridad tan berraca, pues, poder ir chateando como si nada. Pero hay lugares más complicados que otros. Sí. Siguiente noticia. China otra vez está inventando. Imagínense que se pusieron a clonar vacas, super vacas. O sea, estos, pues, los chinos, ¿qué? Es que no tienen nada más que hacer. Es que comamos sopa de murciélago. Por eso nos tuvieron que encerrar 3 años. Por esa sopita de murciélago. Ya se van a poner a clonar vacas. China, cálmate, bebé, relájate. Juega parques, juega ajedrez, mira YouTube. O sea, que es parche tan berriondo. Es que tengo entendido que esa gente no tienes que TikTok. Y yo sé que no. Es por eso. Tanto tiempo libre, vea. Se ponen a clonar vacas, a comer murciélago. ¿Y qué pasa? Y no, pues que se... No, no, es que no quiero decir nada más. China, me tenés bravo. Y la próxima cosa que soltés, cualquier bicho ahí que nos haga encerrar, te encerramos de una. A vos, China, cálmate. Siguiente noticia. Marc Anthony se casa con una chica 30 años menor. El amor existe, amores. Y esa pelada, esa pelada, esa pelada es mi modelo a seguir. O sea, yo también quiero un millonario 30 años mayor que yo, enfermito, que esté en las últimas. Bebé, si ves este video, la lograste por todas nosotras que tenemos ese sueño. Ese sueño de tener un man así millonario viejito. Por parejas como ellos, es que todavía creo en el amor, chicos. Se me está viendo una teta. Sí. Ay, no, qué vergüenza con ustedes, televidente. Mateo Carvajal pide matrimonio en vivo. ¿Ustedes se imaginan dónde esa muchacha le hubiera dicho no? ¡Qué oso! O sea, ¡qué oso! Pero le dijo que sí. Bebé, cuentan que esa propuesta de matrimonio que fue en vivo duró más que su participación en el reality La Isla de los Famosos, porque el muchacho, cuentan que se retiró porque no le quisieron dar salmón 3/4. Siguiente noticia. Le robaron es que le robaron, véame pues. Le borraron. Bebé, es que yo soy míope. No pidas mucho de mí. Y este canal apenas tiene un teleprompter. Hola. Le borraron la canción a Gina. Bebés, ¿qué le robaron? Le borraron la canción que Gina se robó. ¿Por qué la vida es tan injusta con mi pobre Gina? Si ya se robó eso, pero parce, o sea, para hacer una guaracha espectacular. ¿Sabe cuántos guaracheros están de luto hoy? Hoy, cada vez que se borre, cada like de ese video que tenía Gina, nació un guarachero. Ustedes no saben el daño que hizo hacia la comunidad de la guaracha en Colombia. Gina, mi más sentido pésame, esperamos que te recuperes, pero hay muchas canciones que también puedes copiar, bebé. Ahí están disponibles. Y nada, todos copiamos, yo también copio muchas viejas, las Kardashian, o sea, rela, no te juzgamos. En este canal no se juzga, se tolera. ¡Ay! Llegamos al fin. Ustedes dirán, bebé, qué noticiera tan cortico. Sí, bebé, sí. Porque está muy tarde. Hemos grabado muchas veces esta chingada y ya. O sea, se acabó esta chingada. No más, no más. Que dijeron muy buenos días. No, la chingada. Cuando me paguen bastante, ahí sí nos quedamos 2 horas acá.
Mientras tanto, sigan mentira, les voy a dar pues una ñapa. Pau Tips, ¿cómo me ven pues esa pelada? ¿Oíste? Todavía me escuchan. Me cerraron el noticiero, pero ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Otra vez, fijamos. Chicos, fijamos que esto nunca pasó porque pues yo no sé los de producción, como que me odian. Bebés, sentido, ay, qué Dios esto que... No, mo, deje a Dios quieto, está relajado, allá haciendo otras cosas, no lo huevone. O sea, si usted cree mucho, bebé, bacano. Pero no le ponga eso a la gente que después no van al médico, tienen que ir al psiquiatra. Y es normal, yo también tengo que ir al psiquiatra. Y voy ahí, la otra semana. Pero no empiecen a decir esas cosas. ¿Qué más chismes tengo por ahí? Bomba. Maluma, ¿ves? Maluma designó a acosar a una joven influencer. Se cuenta, pues, Maluma, como ya todos sabemos, tiene novia. Y se cuenta que este chico, Maluma, designó a acosar a una influencer. Le manda videos, nudes, le manda canciones. Le manda muchas cosas para coquetear. Cuentan las malas lenguas que esta influencer es la queridísima, amada por todo Colombia. Mejor que Luisa Castro, que Dani Duque, que todas las influencers, la más mamacita. Y es la influencer María José, que está sufriendo este tipo de acoso por parte de Maluma y otros artistas famosos, que luego ya expondrá. Se le pide a las autoridades competentes que por favor paren a Maluma, porque ya es demasiado, demasiado y necesita espacio. No me voy a meter con hombres casados, así que por favor, respeta y respeta. Eso es todo por hoy, recuerden... Espérate, me vas a cortar el noticiero. Es que si hay los de producción, no puedes decir nada porque ya me están cortando, pues es que... No, como les decía, es que es más cara acá, ¿eh? Como así, pues que me van a cortar el canal, mi propio canal. No, porque ¿qué estás hundiendo? Bueno, ya, chao entonces, pues... Díganme J. Camilo Pulgarín en todas las redes sociales. Si quieren ver más noticieros, coméntenlo en la cajita de comentarios. Y ya, bebés, pues... Putas.